Uf. Esto está horrible, ¿eh? Esto está horrible. Esto no me lo hagan nunca, por Dios. Uf, 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 Dios mío. Chicos, muchas veces habéis visto vídeos donde dicen: este Hanzo de 3.000 horas, mira cómo juega, o esta Ashe de 5.000 horas, es increíble. Pero, ¿habéis visto alguna vez a una persona real con 1.500 horas en un mismo héroe? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver hoy aquí. Hoy vamos a analizar una Ana, un suscriptor, que me ha mandado una de sus partidas para que analice sus errores después de 1.500 horas con Ana. Y para estos vídeos yo os pido respeto. En el vídeo pues obviamente voy a criticar fallos y vamos a ver cosas que vosotros mismos diréis: ¿y esto en serio lo hace una Ana con 1500 horas, que yo que llevo 5 horas lo hago también? Aquí estamos porque muchas veces hay malos vicios que se adquieren al principio cuando aprendes a jugar y los llevas arrastrando esas 1500 horas. Entonces esta serie de vídeos es para esa gente. Y también pues si os gusta este tipo de vídeos, apoyadlos con un me gusta. Y ahora sí que sí, vamos con el análisis de una Ana con 1500 horas. Gente, ¿vemos esto? Me he mareado. Me ha dado un mareo, me ha dado un viaje, ¿eh? ¿What the fuck? Lo miramos. Buah, qué curioso. Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Necesito ayuda, dice. ¿Sabéis lo que me voy a encontrar aquí? Me voy a encontrar... Esto es como un señor mayor. Un señor mayor es la cosa con más manías del mundo. Y ya no se las vas a quitar. O sea, va a tener un montón de manías. Voy a ver un montón de errores comunes repetidos constantemente. Porque tener muchas horas no implica jugar bien un héroe. Tener muchas horas implica cometer los errores durante muchas horas. ¿Sabes? Malos vicios. Ahí está. Vamos a ver muy malos vicios. Tony, por favor, no me fulmines, please. Lefi. Lefi, permiso para fulminarte con 1500 horas de Ana. Me tienes que dar tu permiso. Me da igual que no me des el permiso, ¿eh? Se te va a fulminar igual. Si lo haces mal, te lo voy a decir. Chale, ya cagué. Vale, se viene. Evaluación de skin, primero de todo. Mola. Bien, 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 respeto. Lleva skin de contenders. Respeto. Vale. Vamos a ver cómo la juega. Estoy muy nervioso. ¿El setup? ¿Dónde va a ser? Me gusta la nade directa ahí a una Junker con una low de vida. Me gusta. Caminamos. De momento correcto. Mecánicas un poquito merequetengues. Nade decente. Y va bien. Bueno, va. Primera fight. Mecánicas un poquito merequetengues. De momento, not bad, pero tampoco not good. ¿Qué vas a ganar con un slip aquí? Un segundo, vamos a analizar este slip. Nah, está bien tirado. Porque meter un slip aquí a una Junker Queen que está muy separada de su equipo, tú le metes un slip, luego le cae una nade y tu equipo se la come. Está bien hecho. Me gusta, está bien. Lo había visto peor. Luego nade a un slam de la bola. Muy bien. La bola mete slam, tú tiras nade porque en ese momento están como un poco friseadas en el aire, perfecto. Y Junker Queen naded, muerta. Muy bien. Es muy buena. Disparar, aprovechar para hacer un poco de daño siempre que haga falta. Perfecto. Te posicionas un poquito más adelante. Intentas un poquito de curas. Nice. ¿Por qué se llama Nico Culo? ¿Por qué se llama Nico Culo? A mimir. No puede salvarlo. Buena nade. Aunque se apartan, pero buena la intención. Sleep a la Junker cuando venga por vosotros. Buen sleep. Ah, todo perfecto. De momento todo perfecto, gente. Oye, de momento todo bien, ¿no? No hay pegas todavía. No hay pegas. Me tengo que poner un nombre que sea Tony Culo, tío. Sería increíble. A ver, la nade no me parece mal que las tires. Teniendo una bola por ahí haciendo cosas, ¿vale? No me parece mal. Uf, Dios mío. Ya
Lo que trolea a Jungerwin, pero lo que troleas tú también, ¿eh? En plan, estabas muy avanzado, muy, muy avanzado. Esa Jungerwin, si fuera buena, te mata. 100%. Te mata. Todo lo demás da igual, ¿vale? Pero tienes que vaquear mucho más. Una Jungerwin hay que respetarla más. Vale. Nano. ¿Qué vas a hacer con el nanoestimulante? No hay algo claro. No hay ningún combo clarísimo. Cassidy está ahora mismo en fentanilo. Tu bola está tirando ulti en punto. ¿Qué quieres hacer con el nano? ¿Cuál es tu intención? ¿Escuchas? Ulti de Symmetra. Las opciones se reducen, ¿vale? Ulti de Symmetra, no quieres tirarle el nano a Cassidy para atacar. Quieres como mucho, incluso Nano Moira, no lo vería mal, Nano Moira con ulti, pero bueno, es demasiado rebuscado. Se te muere la Moira. Sois 4 para 5. Esperáis a la ulti de Symmetra, la ulti se va. Nano bola para sobrevivir. Prefieres no hacerlo. No me parece mal, pero... no es mal, Nano. Está bien. Está bien tirado. Está bien tirado. Te lo compro muchísimo. Te lo compro muchísimo. Muy bien. Oye, se notan las 1500 horas, ¿eh? Escucha, juega muy bien, ¿eh? Si yo critico alguna cosa es para mejorar, pero juega bien, ¿eh? Juega bien. Es una buena Ana, ¿eh? Es una buena Ana. Estás jugando muy bien, la verdad. Se notan las 1500 horas. O sea, si llego a ver algo más malo, me enfadaría. Pero de momento todo es racional. Hace falta Kovacs aquí. Vale, ¿qué más? La fight, ¿cómo va a ser? ¿Por qué vienes por aquí? Por aquí no te beneficia nada. Tú con Ana siempre quieres jugar aquí. Siempre vas a querer jugar aquí. Porque te beneficia la altura de aquí, te beneficia abrirte por aquí. ¿Por qué no te quieres abrir por derecha con Ana? Porque te viene cualquier DPS o cualquier cosa y te mata. Entonces, a menos que coordinéis un ataque, que todo el mundo venga por aquí, tú entres por aquí y metas una nade a la espalda, a menos que hagáis eso, nunca vendrás separada de tu equipo. Esa nade es muy pocha. Buena nade, para intentar salvar, está bien. Vale, nada, es morirse. Vale. Nada, tu equipo está yendo de 1-1 y estáis muriendo por eso. O sea, realmente no tienes culpa, no has tenido mucha culpa en esta partida, realmente. No había nada que hacer aquí. Buen sleep. La muela la caga. Buenas curas. Bien, ves al Cassidy low. Perfecto. Recargando. Y hay que seguir curando. Muy bien. Oye, muy bien. Buena posición tomada. Todo bien. Todo decentemente, ¿vale? O sea, falta un poquito de mecánicas. Me están faltando un poquito de mecánicas. Has dejado a la bola morir. La bola se ha muerto por tu culpa, ¿eh? 100%. ¿Ahora qué vas a hacer? Tienen Doomfist. Si viene a por ti... O sea, falta un poquito de aim. No de mecánicas. Un poquito más de aim. Falta un poquitito de aim. La posición es muy buena. O sea, estás bien posicionado. Entrar ahí para intentar meter un sleep al Doom no me parece mala idea. Tienes que meter nade ahí. Un poco mal timing. Vale, ha estado bien. Has poqueteado tu support hasta que ha muerto. No tenías nano. Eso está muy bien. Tenéis 96 de Blade. Yo tiraría nano, ¿eh? Ya, y para adelante. Nano y para adelante. Nano, Genji, para adelante. Tíraselo. Da igual. Pues ahí ya no haría falta, yo creo, ¿eh? Ahí con una nade lo podrías haber hecho sin nano. O sea, los tiempos son muy importantes en el juego, ¿vale? Súper importantes. Mira aquí. Después de esto... después de esto, no los dejes respirar. Tú aquí sientes que te están viniendo dos DPS a por vosotros. El Genji tiene el nano al 97. Le tiras el nano, el Genji mete un dash y ya saca la Blade. Y luego se carga a todos los demás. O sea, es una situación perfecta de meterle un nano al Genji y de cambiar el tempo. ¿Vale? Pero tardas un montón. Permites que el Cassidy venga a matarte, que no te mata porque es malo. Te quedas delante de un Cassidy que sigue ahí. Luego se lo cargan al Cassidy milagro.
ya está tu tanque. Aquí, bueno, está bien que tires el nano. No me parece mal que tires el nano aquí. Si tuvieras Nate, o sea, si tu Nate estuviera disponible, en vez de nano, Nate a donde está el Cassidy. Ahí donde está el Genji. Pero creo que tardas un poco demasiado en hacer el nano. Supongo que el Genji no te lo había pedido o lo que sea, pero tíraselo, da igual, para adelante. Para adelante. Tíraselo tú. Una cosa que hay que hacer a veces con Ana es obligar a la gente a hacer cosas. No esperes que hagan ellos cosas. Oblígales. Si tú lo tienes claro, oblígales. Qué satisfactorio, ¿eh? Matarte un fist. Qué rico. Qué rico. Vale, esta posición no me gusta con Ana, ¿vale? Esta posición ya rápido pilla esta de aquí. Rápidamente esta de aquí. O incluso hay Anas que se colocan aquí. Hay Anas que juegan aquí. No me parece mala esta posi tampoco, ¿eh? Mientras pillen la de en medio. Esta de aquí no me gusta nada. Ahora que tenéis un pick, sí que me parece bien que avances. Pero no me gusta nada que estés aquí. O sea, no me gusta nada que estés aquí. O sea, sale bien, pero no me gusta que estés aquí. Estás muy expuesto. Muy, muy expuesto. O sea, lo suyo es que juegues aquí, ¿vale? Aquí puedes ayudar por aquí a la derecha, puedes ayudar por aquí, puedes abrirte por aquí y ayudar aquí, ¿vale? Este es un sitio buenísimo para ti. Aquí, cualquier momento, te vienen y te matan. Cualquier momento. Vamos a ver la última ronda. Ha comentado que era rango diamante. Vale, está bien. Tiene sentido. O sea, para mí me cuadra. Vale, ¿cuál es tu intención? ¿Quieres forzar un anti-heal porque la bola puede ir y divear y matar a alguien? Esta bola está a punto de morir. No me parece mal. Forzar un anti-heal que el Genji pueda ir y matar a alguien. Está bien pensado, ¿vale? Está bien. Le das al Genji sin querer. Lucky. Nunca gastes balas en un escudo de un Reinhardt. Nunca. No hagas esto. Esto no. O sea, esto me parece useless. Las nades están bien buscadas, están bien pensadas. No me parece mal lo que haces. Sobre todo estás viendo lo que llevan. Llevan una compo que no te van a rushear. En plan, no tienen speed, no te van a venir a por ti. Puedes tirar nades agresivas. Estás free. La posi es buena. Pero, no sé, me falta... Es un gameplay correcto, ¿sabes? O sea, noto que juega correcto, pero no espectacular. Sobre todo contra una compo que te está dejando jugar free. Podría ser un poquito mejor. Sobre todo teniendo 1500 horas, ¿sabes? Le falta picante. Le falta tabasco. No tiene nade, falla los tiros. Le falta un poquito de consistencia en el aim. Es que... Te están troleando ellos. Aquí tampoco te matan. Se te perdonan muchas veces la vida. La cosa es, si no eres top 500, es porque llega una partida donde no te perdonan la vida y pierdes. Entonces, hay que evitar eso. Hay que evitar eso. La nade es súper... El sleep es súper importante ahora, ¿eh? Ahora que tienen bola. Nano Blade, perfecto. Ahora que están jugando con la bola, el sleep es muy importante para que se lo tires a la bola todo el rato, todo el rato. Ayudando un poquito con los tiros, me parece bien. Un sleep. La Moira tiene ganas de pegarle a la gente, ¿eh? ¿Se va a perder la partida? No juegas. Uf. Esto está horrible, ¿eh? Esto está horrible. Esto no me lo hagan nunca, por Dios. O sea, has gastado tu cooldown, tu mejor cooldown, en nada. No es malo. No tienes nade, no puedes curar tu bola. La tienes, la tiras mal. Acabas de recuperar el cooldown de la nade. ¿Has visto qué importante era? O sea, ¿has visto la tontería de fallar una nade? Mira el cooldown de la nade. Mira tu Moira. Qué putada, ¿no?
Pero es que has fallado dos nades seguidas. Dos nades seguidas. Es que ese es el problema. Ten mucho cuidado, sobre todo en estas fights. La nade siempre tiene que servir a un propósito. Es una habilidad que siempre es beneficiosa si la aciertas y es muy fácil de acertar. Así que intenta no fallar esas nades. No diré que habéis perdido por tu culpa, pero habéis contribuido a no ganar. Vale. A ver, conclusión. Un poquito de inconsistencia de aim. Posicionamiento bastante correcto. Sleeps, on point. Sabe cuándo curar, sabe cuándo hacer daño. Le falta un poco el valorar más lo buena que es la granada. Le falta valorar mucho más lo que es la granada, lo buena que es. Y lo útil que es y lo fuerte que es. Así que focus en eso, ¿vale? Focus en eso y yo creo que lo tienes. Tienes el GM ahí. Ahí está.